Bienvenidos a Ecoestilo. En este programa nos encontramos con Mariano Segons, organizador de un encuentro de rugby entre jugadores de Tandil y el equipo formado por los internos del penal de Batán. Charlamos con él sobre esta experiencia, sobre su vínculo con la Fundación Rugby Sin Fronteras y sobre su camino como facilitador en cursos de liderazgo. Nuestra biblioteca de artistas hoy nos acerca a Cristian Amezcua. Presentamos un nuevo clip realizado para la marca Arto. Y como siempre, Leo Paparella nos sorprende con un nuevo cambio de look. Unos días se llevó a cabo un encuentro muy particular. Jugadores de rugby de Tandil, de los clubes Los Cardos y Los 50, se enfrentaron deportivamente al equipo formado por los internos del penal de Batán. Esta iniciativa, la de fomentar el deporte entre los chicos que están en la cárcel, se replica en muchos penales de la provincia y está dando resultados sorprendentes. Nos encontramos con Mariano Segons, organizador de este encuentro, para que nos cuente cómo fue la experiencia y también para conocer su camino personal, desde su relación con la Fundación Rugby Sin Fronteras, presidida por su hermano Bautista, hasta su tarea actual como facilitador espiritual. Esto nos contaba. Bueno, hola Mariano. Hola. Gracias por estar en el programa. Te convocamos para que nos cuentes sobre la experiencia del partido de rugby con los chicos de Batán y bueno, y otras cosas más, pero empecemos por ahí. Contanos en qué consistió este partido que fue tan importante. Dale, buenísimo. Sí, consistió, me llamó Esteban Viñas, que es el presidente de una fundación que están enseñando rugby en la cárcel de Batán. Uh-huh. Y la fundación se llama Cambio de Paso. Y a ver si podía armar un equipo de rugby con jugadores de acá de Tandil para, bueno, para ir a jugar con unos equipos que tienen los internos allá. Sí. Así que bueno, sí, organicé, hice una. Llamé a varios conocidos y amigos y demás, así que bueno, armamos un equipo de muy, muy linda gente, todos de Tandil y tres o cuatro de Mar del Plata, que fueron compañeros míos de estudio y demás. Así que fuimos el viernes 28, o sea, hace dos viernes atrás, a jugar un partido con ellos. Sí. La idea fue que espectacular, digamos, la experiencia de ir a compartir con internos, ¿no? Que uno tiene por ahí como creencias o que, bueno, que. La verdad es que la primera vez que te encontrás con uno de ellos así cerca es un poco fuerte porque sí. Yo no quiero saber qué hicieron, ni pregunto, nada. Pero bueno, si están ahí es porque algo han hecho. Entonces la primera vez es un poco fuerte, pero después empezás a saludarte y a pasar la pelota de rugby y demás y enseguida, bueno, te das cuenta que somos todos iguales, ¿no? Que bueno, que son chicos que por ahí se equivocaron y bueno, y están pagando lo que hicieron y bueno, así que fuimos y jugamos un partido que salió muy, muy divertido. Sí. Entrar a una cancha de rugby siempre es una bendición, digo, y es espectacular, y entrar con amigos y hermanos, mucho más. El partido fue genial, los chicos la verdad que aprendieron todos a jugar ahí adentro de la cárcel, con lo cual tienen uno, dos o tres años de rugby nomás. Bien, y formaron un equipo, tienen un equipo ya formado con el que entrenan, digamos. Ahí. Exacto, ellos tienen dos equipos, uno se llama Paca Paca y otro se llama Octubre, dos sí. Equipos. Creo que es uno de 22 años hasta 19 o algo así, uh-huh. Y otro de 22 para arriba. Bien. Tienen dos equipos, sí. Y bueno, ¿quién los entrena? Los entrena gente voluntaria que pertenece a esta fundación que se llama Cambio de Paso. El Toro Aiello es un chico de entrenador. Y bueno, hay varios de ahí ex jugadores de rugby que bueno, se van turnando y van armando como un equipo de entrenamiento, así que ellos son los encargados de enseñarles y demás. ¿Vos sabés si hay otros penales que tienen este método o sí. Tienen equipos? Sí, hay 23 penales en la provincia de Buenos Aires que están enseñando rugby. Otros muy conocidos son los espartanos, que son por ahí más famosos. Y bueno, Cambio de Paso, creo que está dando dos o tres penales. Y después en Barker hay chicos de acá del club de 50, de Cardos y de Uncas, que están yendo a enseñar desde hace poco, desde diciembre más o menos. Así que sí, hay 23 penales en total en la provincia que se está utilizando esta herramienta del rugby, enseñándoles cómo
bueno, como un medio para darles herramientas para que se puedan empezar a encaminar. Seguro. ¿Y qué sintieron en la cancha? ¿Cómo sintieron a ellos, no? Con esta herramienta nueva que están conociendo, esta puerta nueva que se les abrió con el deporte. Mira, espectacular. La verdad, de vuelta, cuando te juntás la primera vez es un poco duro, pero después te das cuenta que donde la pelota de rugby empieza a volar, nada, somos todos iguales. Es espectacular verlos, ver el esfuerzo, la actitud y lo bien que están jugando, el esfuerzo que hacen por jugar bien. Sumado a eso, en ese momento que la cancha de rugby está extramuros, digamos, salen de los muros, pero está dentro del predio de Batán. Ajá. Una cancha muy linda que tienen. Invitan a los familiares de los que salen a que los puedan ver. O sea que es como una fiesta, digamos, ¿no? No solo hay un partido de rugby, sino que hay familia de ellos viéndolos hacer algo distinto a lo que probablemente estaban acostumbrados a verlos. Claro. Que sea jugar al rugby. Y bueno, así que los ves en dos minutitos antes del partido, que van, que saludan a su familia, que hacen un mini picnic, que comen algo, que charlan, que... Bueno, van, juegan y bueno, termina el partido, saludan y van otros cinco minutitos hasta compartir con su familia, que bueno, que el video un poco lo muestra. Sí. Y bueno, la verdad que el partido hermoso y la experiencia es como que te volvés con el corazón lleno, digamos, porque ves gente que, de vuelta, que se equivocó, que está pagando lo que hizo y que creo que lo tienen que pagar, digamos, no estoy en contra de eso, pero que donde les dan herramientas y empiezan a hacerles como un mimo o como cuidarlos o a hacerlos sentir importantes, bueno, lo toman, digamos, ¿no? Lo toman y bueno, y lo usan como para decir, bueno, mira, hay otro camino, ¿no? Sí. No solo el que veníamos conociendo, sino que hay uno de jugar en equipo, de hacer un deporte. Para jugar los obligan a trabajar y a estudiar, con lo cual están estudiando, están aprendiendo un oficio. Sí. Bueno. Les invitaron a tomar otro camino y lo toman, y vos ves que lo toman y con amor, digamos, y con ganas, y muy motivados, ¿no? Y también con resultados en su vida posterior. Creo que baja el nivel de reincidencia cuando una vez que salen, ¿no? Estos quedan conectados ellos con equipos de rugby, siguen jugando. ¿Sabés algo de eso? Sí, sé que el nivel de reincidencia baja muchísimo, sí. Del 36% que es en la provincia de Buenos Aires al menos del 3% en lo que han hecho esta fundación. Sí. O sea que es muchísimo. Y están haciendo una obra maravillosa porque les están enseñando oficios, están conectados con instituciones y les están enseñando oficios y consiguiéndoles trabajo o dejándolos conectados para que cuando ellos salgan puedan empezar a trabajar. Uh-huh. Construyendo casas, bueno, con oficios de producciones y demás. Uh-huh. O sea que es una gran herramienta, que es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? De que salen y no consiguen trabajo porque tienen antecedentes de haber estado presos y bueno, automáticamente no los toma nadie. Claro. Y bueno, ese es uno de los problemas que vuelven a delinquir. Entonces, en este caso, les dan herramientas, les enseñan a trabajar, les hacen terminar el colegio y además son buenos jugadores de rugby, con lo cual tienen acceso a clubes donde, bueno, en un club de rugby, si alguien dice, che, quiero jugar al rugby, no se le puede decir no, digamos, no se estila que digas no, vos no podés jugar al rugby, todo claro. El que viene es muy inclusivo, ¿no? Ajá. ¿Y cómo sentiste a los demás tandilenses, los chicos de los 50 y de los cardos que fueron a jugar, te acompañaron como primera experiencia, me imagino, cómo volvieron? Los chicos estaban chochos, estaban felices. Yo había ido el año pasado ya a jugar un partido con ellos, con lo cual ya había tenido una experiencia, pero los chicos felices, fueron muchos, jugaron y muchos fueron a acompañar. Bueno, muy contento por toda esta experiencia que te cuento, ellos lo vivieron, por supuesto, y no es normal, lo hablábamos después, de que puedas tener una charla mano a mano con una persona que está privada de su libertad, ¿no? Claro. No es normal, o sea, no conozco a nadie que lo haya tenido, digamos. Entonces ahí lo tenés y en un ámbito amistoso, sí. Donde hablas de rugby, hablas de la vida, hablas de lo que podés, comparten alguna experiencia, te cuentan y te agradecen muchísimo que vayas a compartir algo con ellos, totalmente agradecidos todo el tiempo. Hacemos un tercer tiempo, llevamos un montón de facturas y demás, con dulce de leche, con una pastelería, cosas que ellos no comen nunca. Sí. Y juntamos un montón de ropa que tenemos y de conocidos y demás y se la llevamos. Cosa que la verdad no tienen nada. Así que súper agradecidos ellos y los chicos más todavía, ¿no? Uno va a dar
Y bueno, y eso te vuelve magnificado, ¿no? La marca Artaud llegó a Tandil para aportar algo distinto, para salir de una vez del uniforme y vestirnos de manera femenina, cómoda y acorde a nuestro estilo y cuerpo. Artaud está en los detalles, un pliegue, un estampado, un color, una línea, un corte. Artaud es diseño original con inspiración. Te presentamos este nuevo clip realizado para la marca en Galería Artemio, con Florencia y Luana del staff de Claudia Lomovich. Y maquillaje de Mina Pro Makeup. Encontrá toda la colección de Artaud en el local de Calzados Ro, 9 de julio 422. Moulin Restaurant, cocina y bar de vinos, te invita a disfrutar de su simple y exquisita gastronomía o a relajarte en su wine bar, con amigos, en pareja o en familia. Moulin Restaurant, abierto de lunes a sábados por la noche. Reservas al 154 28 90 90, Santa Marina 380. Tandil, Prometeo, hombre, mujer, indumentaria para todas las edades, colección otoño-invierno. Prometeo.
Grandes marcas, Wrangler, Lee, Midway, Red Cross, Nav, Rimmel y ahora Peuke. Prometeo. Marca exclusiva Pájaro. Prometeo. Descuento contado efectivo. Hombre, mujer, Quintana 752. Prometeo. Mariano, vos sos, bueno, rugby de toda la vida, también tus hermanos y sí. Tenés probado, me imagino, por la fundación de tu hermano Rugby Sin Fronteras, que el rugby es una herramienta que traspasa un campo de juego, ¿no? Contanos un poquito de esta fundación. Sí, sí, la fundación Rugby Sin Fronteras, que Bautista Segons, que mi hermano la preside, y el vicepresidente Gustavo Servino, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, es una fundación muy conocida, yo creo, ha hecho muchos eventos en muchísimos lugares, en el avión donde cayeron los sobrevivientes, en la cárcel donde estuvo Mandela preso, tuvo dos o tres encuentros con el Papa Francisco y con Benedicto XVI, tuvo un partido de rugby con los veteranos de guerra de Malvinas y los ingleses en Londres el año pasado, donde fue el Mundial. Sí. Bueno, digamos, un montón de eventos importantes. Y sí, yo soy, pertenezco a la fundación, bueno, he dado charlas en nombre de ellos y demás, y sí, la verdad que el rugby nos dimos cuenta que es una herramienta enorme de aprender valores, de fortalecer valores, de formar equipos, de Bautista, bueno, sin ir más lejos, estuvo en el equipo de la Copa Davis, claro, que salieron campeones, bueno, ahora como coach holístico, y él de tenis no tiene ni idea, uh-huh, digamos, qué hizo, bueno, llevó lo de rugby al tenis, ¿no? Sí. Y bueno, eso es una de las herramientas, estamos hablando en la alta competencia, bueno, y si querés para ir más abajo, en las cárceles, donde es un lugar donde quizás más oscuridad haya y demás, sirve como luz, ¿no? De sí, decir, bueno, este es un camino posible, y a través del rugby, bueno, los chicos que se enganchan con el rugby terminan estudiando, trabajando y entendiendo que si vos entras a una cancha y haces la tuya, el equipo no funciona. Que si cometés una falta, una infracción y te cobran penal, no solo te perjudicás vos, sino que perjudicás a tus otros 14 compañeros. De que todos los jugadores son importantes, de que seas gordo, flaco, chiquito, alto, rápido, lento, sos importante porque para todos tiene un puesto. Entonces esa herramienta sirve en todos los niveles, ¿no? De integración, de sentirte importante, de sentirte parte de algo. Sí. Y bueno, o sea que el rugby sí es genial y donde lo apliques sirve. Es una bandera que sirve, incluso que vos la llevaste a nivel personal con esta necesidad de transmitir a los demás, ¿no? Este tipo de valores o mensaje o esta capacidad de poder transformar tu vida. Porque, bueno, digamos, pasando a otro tema, estás dando cursos de liderazgo o de valores. Contanos, sí, en qué consiste. Sí, sí, estoy dando un curso que se llama Liderar y Conducir Tu Propia Vida. Uh-huh. Y sí, la verdad está saliendo muy bien, ya lo hice dos veces acá en Tandil, ahora arranca la tercera vez y bueno, y justo con amigos y conocidos que se enteraron, bueno, lo voy a dar en Pehuajó y Olavarría. Sí, y el curso consiste en dar herramientas como para alinearse y para poder vivir mejor. Yo estuve muchos años de mi vida en una búsqueda donde quizás me la pasé, no sé, quejándome, reclamando, viendo la parte negativa del mundo. A través del rugby, de cursos, de información que fui recibiendo, me pude alinear, pude sintonizarme en una sintonía más de paz, de amor, de gratitud. Uh-huh. Y bueno, lo que hago en los cursos es armé para transmitir o para compartir ese camino que yo recorrí, sí, que a mí me sirvió, que no es un camino ni mágico ni único, pero sí son herramientas que quien esté dispuesto o que esté en una búsqueda, bueno, compartirlas y bueno, teniendo en cuenta de que de vuelta no es una fórmula mágica y el trabajo lo tiene que hacer cada uno, pero bueno, diciendo cómo hacerlo, ¿no? Claro. Es un poco en eso consiste los cursos que estoy dando. Bien. Y si quieren contactarte para consultar sobre próximas fechas, lugar, costos o lo que sea, ¿dónde? ¿Vos tenés un Facebook? Tengo, sí, en Facebook Mariano Segons, y si no, una página web es www.marianosegons.com.ar.
Ahí está la información de los cursos. Hay dos videitos, uno de testimonios de gente que ya lo ha hecho, como para que cuenta qué sintió cuando lo hizo y qué efecto le hizo. Y otro de una explicación un poco corta de alguna de las herramientas que tiene este curso. Bien. Así que en esa página por ahí pueden contactar. Bueno, te has encontrado con buenos resultados en la audiencia. Porque me imagino que te tiene que llegar en el momento justo también un curso así, ¿no? Sí. Creo que todos estamos en distintas... ¿Vos lo decís por mí o por la gente que va? No, por la gente que va. Si te agarra en un momento justo, clave, que sintonizás, puede cambiarte mucho la vida, ¿no? Sí, todos estamos en distintos procesos. Sí. Hay gente que está en una búsqueda. Para esa gente quizás está apuntado a este curso. Sí, los resultados o los testimonios de, bueno, ahí en el videito están, pero bueno, hay unos testimonios maravillosos de gente que se conectó desde otro lado, que viviendo la misma realidad, pero enfocado de otro lado, le cambió la vida exponencialmente, ¿no? Bueno, Mariano, muchísimas gracias por contarnos esto. Seguramente habrá gente interesada en investigar un poquito más, así que ahí quedaron los modos de contacto y bueno, nos estamos viendo en otra oportunidad. Dale, muchas gracias a vos por esta entrevista. Muy linda. Gracias, José. Hoy en nuestra biblioteca de artistas conocemos a Cristian Amezcua. Nació en Tandil el 16 de abril de 1980. Estudió en el Instituto del Profesorado de Arte de Tandil, el IPAT, obteniendo el título de profesor de artes visuales con orientación pintura. Desde el año 2004 a la actualidad, ha realizado numerosas exposiciones, tanto en nuestra ciudad como en otras localidades, tales como Necochea, Tres Arroyos, Azul, La Plata, Buenos Aires, entre otras. En el 2016 presentó Misceláneas en Galería Artemio. En el 2015 participó de la segunda edición del Premio Adquisición para Artistas Emergentes de la Fundación Vital, en Buenos Aires. En el 2014 intervino en la muestra homenaje a Carlos Allende, del Museo Municipal de Bellas Artes de Tandil. Un año antes en la primera edición del Concurso Nacional de Pintura del Sanatorio Finochietto. Estas son solo algunas de las últimas muestras. Las proceden numerosas exhibiciones. También ha recibido premios tales como mención del jurado en el 30º Salón Nacional de Artes Plásticas de Azul, mención de honor en la 9ª edición del Premio Benito Quinquela Martín en Buenos Aires, primer premio en el Salón Nacional de Pintura de Arte Sacro en Tandil y primer lugar como Gran Premio Osram en Arte Clásica, Buenos Aires. Son apenas algunos de ellos. La obra de Cristian Amezcua ha ido evolucionando, desde una concepción más racional y geométrica a la inclusión de una paleta más visceral de colores y tonos cautivadores, para crear impresiones duraderas de momentos fugaces. Introdujo un modo gestual y estilizado, integrando al pintar varios elementos compositivos: textura, ritmo, saturación y acentos visuales. La energía del trazo y el ingreso de la luz le aportan a las escenas cotidianas, casi casuales, el verdadero arquetipo de su búsqueda. El motivo es aleatorio. Una suerte de objetos encontrados, un rincón en la intimidad del hogar, el tránsito de una acción usual o el vértigo de una visión momentánea juegan como disparadores suficientes para abordar el único sentido de la pintura. En
En su última serie hay una nueva dimensión en la pulsión de su traza, que captura nuestra atención y nos invita a interpelar sus mundos. La obra de este gran artista se encuentra en la trastienda de Galería Artemio. Para verla o adquirirla, la galería abre sus puertas de martes a viernes de 16 a 20 y los sábados de 10 a 13 y de 16 a 20. La dirección es Avenida Marconi, esquina 4 de Abril, y el teléfono es 442-7911. También podés dirigirte por mail a alba@galeriaartemio.com.ar o ceres@galeriaartemio.com.ar. Gracias, Cristian Amezcua, por estar en nuestra biblioteca de artistas. ¿Tenés más de 50 años y te encanta disfrutar de la vida? ¿Sentís que entraste en una etapa de libertad y autoconfianza? Disfrutá de estar con amigas, de reírte, de bailar. Tenés que conocer Tacones Altos. Un espacio para mujeres adultas que quieren renovar su espíritu con clases de danza, zumba o elongación. Y también con charlas, viajes y buenos momentos entre amigas. Tacones Altos. Acércate, lo vas a disfrutar. Tacones Altos, Caseros 859, Facebook Tacones Altos Tandil. Te esperamos. Miras y te reís sin saber con ser. Galería Artemio, un lugar de encuentro para disfrutar, aprender y reflexionar. Cada mes, una nueva exposición de la mano de artistas nacionales y locales. El café, un rincón para descansar, para pensar, un refugio. Los talleres, zambullirse en nuevos saberes en torno a la fotografía, el dibujo o la pintura. Galería Artemio, donde el arte te encuentra. Más información en info@galeriaartemio.com.ar. Teléfono 442-7911. Marconi, esquina 4 de Abril. Julia Voces. Salud y belleza en tus manos. Manicuría Premium. Reserva tu turno al 154-580572. Mina. Estudio de maquillaje. Un espacio pensado para vos, donde podés encontrar todos los servicios que necesitas para conectar con tu esencia femenina. Cursos de automaquillaje, diseño de cejas, maquillaje social, egresadas, quinceañeras, novias y madrinas, books, producciones de moda, capacitación de personal para empresas y perfeccionamiento para maquilladoras. Mina Pro Makeup, de Andrea Blasina. Maquillaje profesional. Alem 665, local 10, Paseo Alem. Celular 0249-154-5475-66, Tandil. Seguí todas las novedades en Facebook e Instagram. Claudia Lomovich, agencia de modelos. Te enseñamos a pisar fuerte. Pasarela, fotografía, técnica de casting, expresión corporal, maquillaje. España 217. Bueno, estamos en la sucursal de Leo Paparella de Tandil. Mi nombre es Natalí. Voy a trabajar hoy con Sofía. Vamos a hacer una melena, se llama melenas midi, son melenas a la altura de la clavícula. Sí, con mucho movimiento, eso es lo que se está usando ahora en otoño-invierno. Y vamos a profundizar las raíces con un tono rosa fantasía y vamos a jugar en las puntas con tonalidades en lilas y vamos a también utilizar el rubio ya que tiene hecho, igualmente vamos a aclararlo un poco más.